Hello. Hello. How are you? I'm fine. Excellent. ¿Y los demás? Vienen shy, vienen tímidos hoy. I'm fine, teacher. Excellent. Ya le conozco la voz. El primero que me contestó fue Eric y el segundo que me contestó fue Jerry, ¿verdad? Sí. Quería decirle que tuve un problema con la plataforma. Dígame, ¿cuál? Hay un ejercicio donde pide que enumeren las casas y ninguna respuesta me sale correcta. Ah, sí, es que esas respuestas están invertidas. Pero a mí me costó un montón también. Pero es que ahí se ponen los números en inglés. One, no se ponen uno. One, two, three. Así sí, lo hice yo. Pero... Sí, haga algo. Yo lo hice. O sea, yo como ya me había dado por vencida, ya no había más que hacer. Agarré el primero y le empecé a poner one, two, three, four. A cualquiera que me agarrara para ver si funcionaba de verdad. El mismo método hice yo. Me funcionó. Entonces dije, pues sí funciona. Pero haga eso y le va a... Es que hubo un problema ahí en esa plataforma. Sí, hubo un problema en esa plataforma. Ok. Yeah, thank you, Jerry. Pero sí, es cierto. Guys, welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidas a la clase. For tomorrow, by tomorrow, you need to complete or finish, like, ya, terminar, done, the platform. So you guys need to be done by tomorrow night. Antes de la clase tienen que haber llegado hasta la sección 5, haber hecho el examen final, tener el 100% de la plataforma completo. So para mañana. Ya no hay más tiempo, ya no hay más nada. Parece una canción, ¿verdad? Ya no hay más tiempo, ya no hay más nada. Pero sí. Para mañana ya tienen que haber terminado eso, porque ya mañana solo vamos a hacer un repaso de eso y el jueves solo vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto y algo que les haya quedado duda. Mañana, Thursday we're gonna be working on that. Okay, guys, welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidas de parte de mi persona en inglés corporativo. I hope you're doing good. I hope you're doing fine. Espero que estén bien, que todo esté bien en casa. Y vamos a iniciar con la asistencia. Varias personas no se me han conectado, pero bueno, la asistencia es a la hora, ¿verdad? Pedirle disculpas ahí a Joana, que me escribió ayer y no le pude contestar y hasta ahorita estaba viendo el mensaje. I'm sorry, pero sí, ahí vi su mensaje. No sé si pueden acceder a la lista de reproducción donde están sus videos. Si no pueden acceder, yo le voy a mandar el link de la lista de reproducción al finalizar la clase. Solo que escríbame al finalizar la clase porque esta mente a veces vuela y está haciendo otras cosas que se pierden. Pero escríbame. Si no les contesto, un momento vuelvo a escribir porque es que a veces yo veo el mensaje y asumo que mi cerebro automáticamente lo contestó. No sé si a ustedes les pasa que a veces dormidos dicen que ya contestaron un mensaje y no. Yes. Soy a veces dormida, veo el mensaje y me quedo, ay, ya. De mi mente ya lo contesté. Y después a las 2 horas, hola. Y yo, de verdad, si es que no he contestado. Estaba soñando. Let's go, guys. I'm going to go with the attendance. Remember, you have to have your cameras on. And the name needs to be complete. Completo el nombre. Nombre completo. ¿Cómo aparece en el DUI, nombre completo? Vamos. Ana Trinidad Pérez de Guevara. I'm here, teacher. Very good. Déjame, voy a arreglar algo aquí. Ok, ahí. Andrea Estefanía Ramos Abarca. Present. Bien. Astrid Lizeth Díaz López. Present. Cándida Janet Reyes de Sandoval. Presente. Ok. Daniela Alejandra Durán Portillo. Present. Good.
Dinora Estela Vázquez Sánchez. Diomedes Sisto Montano Flores. Present. Edwin de Jesús Aguilar. Present. Edwin Jaciel López Sánchez. Emily Yamilet Ayala Díaz. Emma Tatiana López Cermeño. Present, present, teacher. Dijo present Emily Yamilet. Sí, teacher, I'm here. Okay, very good. Tengo problemas con mi conexión, teacher. Ah, okay, sí, aquí me dice que el su ancho de banda es bajo. Okay. Esmeralda Carolina Torres de Tejada. Fernando José Aguilar Fernando José Líquez Aguilar. Ítalo Vladimir Mejía Vázquez. ¿No está Ítalo? Ok. Jerry Alejandro Rivas Aracay. Present. Deme un segundo. Recuerden activar el audio solo si le voy a pasar asistencia. José Eliseo Escamilla Dones. Present, teacher. Carla María Chitas Portillo. Irma Susana Luna. Present. Bien. Okeli de Jesús Emestica Carranza. Roxana Maribel Mejía Alas. Present. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Joana Celina González de Vanegas. Excelente. Teresa Abigail Asensio Alfaro. Present. Carlota Alcira Ruiz Barrios. Rosa Guadalupe Barahona de Jaspún. Jessica Roxana Cortés Ortega. Rafael Armando Vázquez Cornejo. Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present. Eric Jonathan Cornejo present. Lemos. I am here. Excellent. Wow, qué montón faltan. ¿Alguien que se haya conectado después de que pasé por su nombre? No. Carla María Chitas Portillo, ok. ¿Dónde pasé? Carla, aquí está. Ok. Thank you very much. Right there. Excelente. Thank you, guys. Remember, again, recuerdo una vez más. By tomorrow night, you need to be done. Con la platform. You need to complete and finish the platform. The final exam needs to be done. Tiene que terminar ese examen, ¿ok? Déjenme compartirle pantalla para el tema que traemos el día de today. Excelente, ahí estamos. Okay, so for today we have three topics, maybe four. Si no, el otro lo tocamos mañana porque solo es una lectura. So these are the topics we are going to be working on today. And these are like the very last topics on the platform. Si ustedes ya la trabajaron completa, ya van a estar familiarizados con esto. Because they are like the last topics we are going to be looking at. These three topics actually complement each other. Se complementan entre ellos. So, for example, pronunciation can and can't.
So now first we're going to be looking at the pronunciation. Primero vamos a ver la pronunciación. Then we have the second one, 5.8, Ken for ability. Vamos a utilizar el Ken en habilidades. And the 5.11, tenemos vocabulary, abilities and talents. Me van a hablar cuáles son sus habilidades, cuáles son sus talentos. Vamos a hablar de eso el día de hoy. A ver, antes de que cualquier otra cosa pase, porque me pasa a mí. Capturita. A mí se me olvida que necesito tener capturas. ¿Por qué no me deja entrar las capturas? What? Dame un segundo. Ok. A la one, a la two, a la one, two, three. Camaritas ahí viendo la pantalla. Excelente. Bien bonito se ven. Bien chulos y chulas. O sea, aquí ya de expertos salieron ustedes en el tema de la fotografía. Después solo van a decir foto y ustedes rapidito van a saber cómo posar. Cuatro. Yes. Ok, comparto ahora sí. Necesitar a alguien que me ayude a leer la fecha y en este caso va a ser... A ver, alguien que tenga su cámara apagada. Daniela. Ay, leer la fecha. Casi, 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 Daniela, se escapa. Yay. ¿De verdad yo lo voy a leer? Sí, porque Estela tenía la cámara apagada cuando yo entré. Ok. Espéreme, no leo. Thursday, February 16, 2021. Yes, Tuesday, February 16, 2021. Ya le he dicho varias veces que lea la fecha. ¿Mande? Ya le he dicho varias veces que lea la fecha. No, es la primera y siempre he querido leerla. Ah, ok, excelente. Mire, bueno, le tocó. Very good, excellent. So, yeah. Vamos a compartir pantalla de nuevo. Good. So, Tuesday, February 16th, 2021, como dijo la compañera. And the topics that I already said. Okay, first, we are going with these. Look at here, guys. So, we have two pronunciations that are almost the same. El verbo can, okay, es el auxiliary verb y un verbo principal a la vez. Me encanta. Ese es un tema que a mí me encanta, el de can. Porque es un verbo bien independiente. Ya se van a dar cuenta por qué. ¿Okay? Ustedes quieren ser como el verbo can, independientes. First, you need to know how to pronounce it. Es lo primero que deben saber, cómo pronunciarlo. Because se parece mucho el negativo y el afirmativo. Escuchen bien. Can. Miren ahí cómo se queda. Can. Can. Y cuando niego, digo can't, can't, t, t, ese can't, can't. Repito, afirmativo, can, negativo, can't, can't, ¿ok? Voy a leer las oraciones y después ustedes me van a ayudar a leerlas. I can swim, but I can't swim like a pro. You can dance, but I can't. We can be friends, but I can't visit you. Visit you. Visit you. They can play soccer, but they can't play football. Una vez más, I can swim, but I can't swim like a pro. You can dance, but I can't. We can be friends, but I can't visit you. They can play soccer, but they can't play football. Okay? Tips que aparecen en la plataforma. They say that you can do the N a little bit longer. So, en la negación pueden hacer la N un poquito más larga. Tampoco es que van a ir can't. Ok, no, no es que van a ir así. Sino que van a decir can't. Can't. Ok, can't. Y en este can, can. ¿Mm? Al final me muerdo la lengua. Can. Can. Y en el otro hago
can't, can't, ¿ok? Me va a ayudar con la primera oración Moisés, la segunda oración Jerry, la tercera oración Diómesis y la última oración Tania. ¿Ok? Vamos. Ok. I can, ¿cómo se pronuncia eso? Swim. Swim. I can swim, but I can swim like a pro. Like a pro, I can swim, but. Esta palabra se pronuncia but. But. But, ok. But. Very good. Vamos con el siguiente. You can dance, but I can't. Thank you, Jerry. Vamos con el siguiente. We can be friends, but I can't visit you. Can't. Recuerde, can't. Can't. Ok. Siguiente. They can. Tania. They can't play football. Yo. They can play soccer, but they can't play football. Thank you very much. Ok. Ahí creo que me confundí tal vez en los nombres o no sé qué pasó, pero ya. Yeah. Emily también quería leerla, creo. Bueno, Emily, le voy a dar el chance, ¿por qué no? Léala. Ok, thank you, teacher. They can play soccer, but they can't play football. Yes, thank you very much. As you can see, the can termina así rápido, ¿verdad? Can, y el otro can't, can't. ¿Ok? Vamos a ver cómo hacer oraciones afirmativas. ¿Ok? Esta es la regla. Voy a decir una cosa nada más. En inglés, nosotros necesitamos auxiliary verbs to do, like, the whole thing. Para hacer preguntas, para hacer negaciones. But in this case, can, ese es su verbo auxiliar, y ese es su verbo principal, y ese es su verbo todo. Can. Ya van a ver a lo que me refiero. Un segundo. Right there. Estaba agarrando el cable esta cosa. Ok, very good. Primero necesitamos un sujeto. Díganme un sujeto ustedes. We. ¿Cómo? We. 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 Then, the auxiliary verb can. And then the verb, la habilidad que usted puede, lo que usted puede hacer. Sing. We can sing. Mm-hmm. Opera, digamos. We can sing opera. Okay. We can sing opera. Okay. Vamos con otro ejemplo. They can, ayúdenme con algo ahí, un verbo. Nadie. Dance. They can dance. Dance. They can dance salsa. Salsa. Ok. Ahora, ven acá. Tenemos un subject, como aquí arriba lo explica. Yes, we have a subject right there. Then we have the verb can, de que expresa habilidad. La habilidad que podemos hacer, que es el verb. And then we have a complement. Subject, can, verb, complement. Subject, can, verb, complement. ¿Ok? Quiero que me envíen dos ejemplos utilizando esta regla al chat ahorita. Please.
A ese English me le hizo falta la H, la H. He can. Esa S va de más. He can play. Ok, very good. Creo que se quedó claro, ¿verdad? Ahora vamos a explicar cómo hacer el negativo y el negativo, negative. Sigo mandando. Si no han terminado su ejemplo, lo mandan. El negative is even easier. Es aún más fácil. Muchísimo más fácil. Porque simplemente vamos a agregar en apostrophe and T. So for example, it will be like this. We can sing opera, and the negative, it will be adding the apostrophe, then the letter T, okay? Y ya es negative. Ya tenemos una oración negative. I can't sing opera. Let's go with the next example that we have here. The next, the same one, right? It will be the same one. No sé por qué no le doy control C en lugar de estar haciendo esta cosa, pero bueno. Okay. Ahí está. They can dance salsa. How do we do it negative? ¿Cómo lo hago negativo? Apostrophe and T. Apostrophe and the letter T. Y se lee como they can't dance salsa. Ok, hagamos otro ejemplo nosotros. You can't. Deme un verbo. Cook. Cook. You can't cook very well. No puedes cocinar bien. Pero no se lo estoy diciendo a ustedes. You can't cook very well. He, ahora voy con este ejemplo. Miren. Quería llegar a esto. Cuando nosotros tenemos la tercera persona, solemos agregar la S, ¿verdad? Agregamos una S en el verbo, como I dance, she dance. I cook, she cooks, ¿verdad? Yes. Pero cuando está el verbo can, no cambia. No van a decir she can's o he can's, es he can, así, tal cual. Eso les decía del verbo can, que no necesita un auxiliar para preguntar, ni para negar, ni para responder. Y de paso, él tiene sus propias reglas con la tercera persona. Es decir, no cambia con la tercera persona. He can, I don't know. He can, ayúdame con verbo. He can read many books. Okay, he can read many books. Vamos al ejemplo de she, que era lo que les comentaba. She can play soccer, for example. ¿Cómo lo hago negativo? Simplemente agrego el T with the apostrophe, otra vez, the apostrophe. ¿Ok? He can't read many books. She can't play soccer. So, de nuevo les repito.
cuando tenemos una tercera persona, aquí ya no necesitamos la S, porque el verbo can ya no la necesita, sino que simplemente lo escribo así o agrego a T, ¿verdad? Como can't y cosas de esta forma. ¿Ok? So, mándenme tres ejemplos negativos ahorita al chat, pero uno de ellos tiene que ser utilizando a la tercera persona. Vamos. Care. Diga. Una pregunta. Ya. Usted dice que cuando es tercera persona, cuando no es negativo, ya no le agrego es, sino que lo dejo tal y como está. Eso es, así. Sí, sí. También negativo, afirmativo y pregunta, en cualquiera. Siempre que va el can, es she can o he can. Ya no agregamos la S ahí. Okay. Recuerden, tres ejemplos y uno debe ser con tercera persona. Está tronando por ahí. He can dance rock. ¿Cómo se baila el rock? Así. Yo tampoco puedo bailar rock. Me duele la cabeza. Baseball. I can study English? Yes, you can study English. Chicken. They can run. El ING me lo quita de ahí. They can run fast. Después del can, el verbo lo ponemos tal cual está. We can sing rap. El rap ya es un verbo. Entonces no ponemos sing, sino que we can't rap. No podemos rapear. Dance, otra vez. Ese ING lo quitamos. You can't dance in the house. ¿Ve algunas personas que no me mandan sus ejemplos? English. Siempre va con mayúscula. English. Y English. He can run very fast. Sería mejor. Puede correr bien rápido. He can run very fast en lugar de speedy. Volleyball. Volley. Volleyball. Y eran negativas. Negativas. Estamos en negativo. I can't teach English. Okay. Porque vivimos en El Salvador. We can't go to the park at night. French. Francés es French. Repito, we can't swim. El ING no se lo agregan. They can't swimming
No. Swimming, no. Pop music, no se dice música pop. Music pop, no. Pop music. English. Primero que nada es con I. Con E. I. Ay, yo tampoco puedo comer popcorn. O sea, me encanta, pero no sé, ¿no les pasa que se mete entre los dientes el popcorn? Qué molesto es. ¿Qué usa frenos? No. Pero aquí entre los dientes a veces se mete esa cosita que traen lo durito. Se mete así. ¿No me pasa? Ah, porque mis dientes son chuecos ustedes. You can't sleep in my bedroom. Puedes dormir en mi habitación. They can do puzzles. Recuerden que eso va con do. Hablamos de go, do, and play. Y ese es do. Can do puzzles. Para mientras terminan de mandar, voy a tomar otra captura así bien bonitos, guapos y guapas. Pues se me olvida. Ok, y voy a la one, a la two, a la one, two, three. Tenemos que tapar mi oso ahí atrás. Ok, good. Excelente. Ahora, guys, sigan mandando ahí, ¿verdad? Si no han terminado, envíenlo. ¿Cómo hacer preguntas? How to make questions. And to make questions is really easy. It's super easy. Hacer preguntas es lo super easy que existe acá. How to make questions? Because we don't need an auxiliary, ¿verdad? Aquí ya no vamos a utilizar un verbo auxiliar como do o así, ¿verdad? Simplemente el can es el primero que va a pasar en la pregunta. Después, subject, verb, complement. So, for example, imagínense que la oración es así. You dance very, uy, mi dislexia. You dance very good. Para hacer esta pregunta, ¿qué son las únicas dos cosas que me faltan? Can. Can al inicio, ¿verdad? ¿Y después? You. Question. Signo. Question mark. Signo de interrogación. Question mark. Can you dance very good? Can you dance very good? Tenemos solo dos opciones de respuestas y vamos a seguir respondiendo con el verbo can. So podemos decir yes. I. Can. Y negación sería... No. ¿Cómo? I can't. Okay. No, I can't. Okay. No, I can't. Can you dance very good? Yes, I can. No, I can't. No, I can't. Okay, vamos a ir por otra. Can you play soccer? Otra podría ser. Can you... Can you cook? Can you, what else? Fix a tire. Arreglar una llanta. Can you fix it? I can. You can you? Okay. So ahorita le voy a mandar a los breakout rooms con estas preguntas. Anótelas porque vamos a ir a los breakout rooms. Estas cuatro preguntas necesito que las anoten ya. Para mañana. Perdón, para hoy. ¿Ya se anotaron?
Teacher, en la última, ¿qué es lo que dice? ¿Puedes arreglar, reparar el? ¿Cómo? En la última, ¿puedes reparar un? Llanta. 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 Gracias. Perdón, perdón, me equivoqué. Tiene razón, Emma. Es tire. Me equivoqué, disculpe la dislexia. Can you fix a tire? Es que tier me salía como que era nivel o algo así. Ya. Perdón, era, se me confunden las letras. Can you fix a tire? Yeah. ¿Puedes reparar una llanta? I can. Ok, very good. ¿Ya las tienen? ¿Qué vamos a ir a hacer al breakup room? Se van a hacer estas preguntas entre ustedes y van a conocer si su compañero puede bailar bien, jugar fútbol, si puede cocinar y si puede reparar una llanta, ¿ok? ¿Yes? ¿Me entienden lo que vamos a hacer? Se van a hacer las preguntas entre ustedes. Y rotatorio, hagamos lo mismo. El rotatorio que hacemos siempre. ¿Ok? ¿Entendido o no entendido? Se lo veo bien calladitos. Yes. Yes. Excelente. Yes, I do. Yes, yes. 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 Le voy a aplaudir solo por eso, vaya. Yes. Let's go. Go, 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 go. Ahí vamos. You dance very good, Susana. Can you dance very good? Sí. Yes. I can. Okay. Okay. No sé, o lo pasamos así para que todos practiquemos la misma pregunta. Se lo. Y usted le contesta, me hace la pregunta a mí. Como ya se la hice a usted, se la puede preguntar a Jerry. Y Jerry. Pregunte. La primera pregunta es: Can you dance very good, verdad? Very good. Can you very dance good. Very ah, good? Ah, okay. Okay. Can you no. dance very good, Roxana? No, I can't. La E no se pronuncia al final, la I, se pronuncia solo dance. Dance, ok. Can you play soccer? No, I can't. Can you cook? Yes, I can. Can you pick a tear? No, I can't. Or more or less, más o menos, tal vez. Ya hay más o menos se dice soso. No, soso. Thank you, teacher. Ahora te preguntaré, Ana, le voy a preguntar. Uh-huh. Can you dance very good? No, I can. Más o menos. I can't. No. Otra vez ahora yo. Tania. Tania, can you dance very good? No, I can't. Can you
Can you play soccer? No, I can't. Can you cook? Yes, I can. Can you fix tire? No, I can't. Okay, right. Ahora voy yo a Esmeralda. Esmeralda, can you dance very good? No, I can't. Can you play soccer? No, I can't. Can you cook? Recuerden que cuando es negativo puede ser can't. 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 Yo la busqué en Google. También que nunca me sale. Bueno. Sí, yo la busqué en Google. Entonces, una que es para preguntar de cocina, algo así, no me recuerdo cómo era. Ya no me acuerdo cuál es. Pero sí, me costó Google. Pero bien raro. ¿Qué pasó? Ah, ya dijimos todas las oraciones. Ya. Did you finish? Yes. ¿Y Andrés Estefanía yes. Oso? Yes. Estábamos hablando de la... What? De la plataforma. Platform. Oh, okay. Okay, very good. Regreso. O sea, no necesita auxiliar, solo sería... Can you room? Can you room? Mm-hmm. Can you room? Yes, I can. Run. Yes, I can. Run. Very, very... creo que me dijo no speedy, sino que very fast. Fast. Yeah. Thank you, teacher. Yeah. Me gusta cómo se le ve atrás esos ladrillos. Qué bonitos están decorados. Ay, gracias. Thank you. ¿A mí? O a... Cándida. Pero también Cándida. Su casa está bonito decorado. Yo lo voy a aceptar como que fue para mí. No, también está decorado, pero es lisa, ¿verdad? Estaba viendo Cándida que tiene unos ladrillos. Son ladrillos. Sí, bien bonito. Pero ese es como un molde, ¿va, Cándida? Sí, es molde. No es ladrillo, aquí, sí. Aquí en la colonia todas las casas son así. Pero está bien bonito. Creo que hacen como un pasteado y después solo ponen un molde los... El molde es antes, o sea, construyen primero el tejido de hierro, alambre y toda la cuestión, y después llenan. Ah. Y hacen así. Son antisísmicas, supuestamente. Ajá. Oh, cool. Pero me gusta, está, like, it's really good. Me gusta esos diseños de ladrillo también. Bonito. Thank you. Yeah. Finish. Okay. Matemática, no voy a empezar a dar ya. What? Fracciones, dice que vamos a ver. Ay, no, para ella lo voy a sacar porque no vaya a ser que me los ponga ahí en cinta. Con matemática, no. Ya lo veo sufriendo. Sí. Sí, me están enseñando cómo cambiar una llanta. ¿Cómo cambiar una llanta? Oh, you're teaching pasos. Oh, step by step. It's not that difficult, no es tan difícil. Yo termino haciendo la fuerza con las piernas. Cuando ya no puedo, me paro en la llavesa y pa, 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 pa. O sea, es que me queda como cosa importante primero, ¿verdad? ¿Cómo? Que la llanta esté pincha. Ah. Dos. Es una buen, buen paso, un buen paso. Puesto con aire, porque de ahí no sirve, si no, no sirve. Paso tres, llamar a la grúa, para llamar al mecánico y se cambia la llanta fácilmente. Así de fácil. Very good, guys, very good. Hello. Hello, it's me. Creí que íbamos a otro grupo. No, miren. Joana estaba a punto de decirme el plato que más sabe cocinar. No lo supo. Cuéntenos. Eso fue quedarnos a la mitad de la comida, rica. Well, what is the dish? ¿Cuál es el plato? Camarones, shrimp. 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 ¿Con qué? Different recipe.
recipes, different recipes. I love shrimp. Llama la dirección ahí porque yo amo, amo shrimp. Voy a comer mucho. Malo para el ácido úrico, creo que dicen, pero yeah. Yes. It's really good. It's delicious. Okay, delicious. Guys. And in one breakout room, me enseñaron hasta cambiar llanta ya. En una breakout room, en la última que estuve. ¿Saben cuáles son los pasos simples para cambiar una llanta? Ya se lo voy a decir porque me lo dijeron. Ya se están riendo de ellos, miren. Primer paso, que la llanta esté pinchada. Segundo paso, que la de repuesto no esté pinchada y que sí tenga aire. Tercer paso, llamen al mecánico, se las cambian rápido y ya, está listo. Así fácilmente se cambia una llanta. O se llama ayuda de asistencia. Se llama ayuda de camino, ¿verdad? Y ahí ya llegan rápidamente. Tres simples pasos. Oh, se me olvidaba. Tercer paso puede ser verificar si usted tiene saldo y señal para llamarles. Very good. Ahí Moisés no puede dar el número. Dice que como él tiene un taller, ¿verdad? Ahí va a llegar rápido. Él sí puede cambiar llanta. Good, guys. Very good. Vamos a compartir pantalla. Yes, yes. Escucho cada cosa en los breakout rooms. Ok, vamos aquí. Let's go with this one. Esto es para ustedes. ¿Qué vamos a hacer? We have to write 4 abilities. 4 habilidades que nosotros tenemos. Ok, o talentos. Tenemos que escribir una artistic. We have to write one that is artistic, artística. It can be dance, draw, sing, act. Cosas que son artísticas, ok. Athletic. Algo que es atlético. Technical or mechanical. Algo técnico o mecánico. Y otro tipo de habilidad. Voy a hacerle yo los ejemplos míos. Y lo que ustedes hacen los de ustedes. Yo podría decir, por ejemplo, artistic. Yo no soy nada artística. O sea, no soy en serio. Pero nada, para nada, para nada artística. Literalmente, esto es un dibujo mío. Miren, yo dejaba artística desde kinder. Miren, bien bonito, ¿ven? Esa boca así de lado es porque está hablando de la, no sé. Miren. El pelo de alfalfa. El muñequito también estaba riendo. Sí, tiene pelito de alfalfa. Sí, y este es un piojo que le va cayendo el pelo. I'm really bad. Yo no soy artística, así que yo les voy a decir simplemente esta habilidad, miren. I can dance. Puedo bailar. A mi manera. Como nunca me van a ver hacerlo, entonces, que les queda la imaginación. I can dance. Luego, athletic. Algo atlético que yo puedo hacer. I can swim. I can swim. No como pro, ¿verdad? Pero no me ahogo. Algo técnico o mecánico que yo puedo hacer. I can fix a tire. Pero sí, de verdad puedo. No es así como llamar al mecánico. Ya, no. Y para socar los pernos, los poladitos esos, me paro en la llave. Porque ya en las manos no tengo tanta fuerza. Con la tenaza, dice. ¿Cuál tenaza? ¿La tenaza? ¿Con una tenaza? Es una broma, tiche. Como cual tenaza. La agarran con la tenaza así. I don't know. Other, otra cosa que yo puedo hacer. I can eat. No, eso no es habilidad, todo el mundo puede. I can speak English. I can speak English. That's an ability that I have. English and Spanish. Y también puedo hablar ¿qué? El español de Oriente, que dicen que mencionamos la J. Pero les voy a decir un secreto, todos lo hacen. Nada más que unos más que otros, pero todos lo hacen. ¿Ok? Y me las mandan al chat. No, ¿ustedes creen que yo quiero que lo escriban solo porque sí? No, quiero que lo escriban para yo saber cuáles son sus habilidades. Ya voy anotando los números para ver qué puede hacer cada quien. Ya Moisés es el mecánico del grupo.
Dígame, Susana. Perdón, fue un error. Ah, okay. Sí, lo siento. Quiere saber cosas que pueden, no cosas que no pueden. ¡Wow! Eric puede cantar. Le pedimos una prueba. ¿Qué dicen? Pero no puse bonito o feo. Bien jugado, bien jugado. En la ducha, dice. Yeah. El único público es el champú y el acondicionador. Y me tira zapatos el beso. Ahí donde dice I can run, ning, le quita el ing. Solo necesita I can run. And I can fix computers. La última está bien. I can drive a motorcycle. Yeah. Can repair. Can't repair engines o can. Lo corregí abajo. Ok. Basketball se escribe con K, con K. Basket. Ok. Y se lo voy a escribir cómo se escribe basketball. Ok. Basket. ¿Se escuchó lo que dije? No. Ah, yo pensé que se estaban riendo de eso. Solo grité que no eran las 10 porque ya me estaban apurando aquí. ¿Te van a apagar la luz, tío? No, ¿cómo? Deja apagar el inter. Yo lo pago. Pero sin luz no hay internet. Bien jugado. Pues no me pueden apagar la luz. Bueno, si me apagan la luz del cuarto, sí puedo apagar el internet. Ok, very good. Veamos. Sigo viendo ahí sus habilidades. Emily, estamos hablando de cosas de verdad. ¿Le voy a pedir una prueba? ¿Me está diciendo eso de verdad o fue de bromitas? It's true. It's true. Tell me something in French. En serio. Tell me something in French. I'm studying English. Yeah, I'm studying in language at university. Can you say something in French? Oui. Ay, teacher, no dice nada. Pan francés, pan dulce. Oui, yo parle francés. Oui, yo parle francés. Yo parle francés. Ay, lástima que se le escuche entrecortado. Yo prefiero comerlo. Ya, yo francés, el francés solo comido, ya. Ya. I have a problem to my connection. Yeah, you have problems right now. ¿Cómo se escribe coser a máquina? Su. Así ve, espérenme, se lo voy a mandar. Ve, hasta reparadores de sofás tenemos aquí. I can do aerobics. I can do aerobics.
Wow, tenemos un artist. I can draw portraits. Hace retratos, miren. Pero no mejor que el que yo les hice del niño que se le estaba cayendo el piojo. I can fix printers. Wow. A mí las impresoras hasta huelen cuando les tengo miedo y se arruinan y me traban el papel y la tinta y un solo desastre. Sienten el miedo. Sienten el miedo, pero Joana me la va a arreglar. Mire, voy a ir hasta San Salvador solo para eso, pero voy a ir. Tengo que suplicarles cuando se me arruinan, así que he aprendido a... arreglarlas. A arreglarlas a la fuerza. Y a okay. También. No, es que las impresoras huelen el miedo. Con las impresoras es un tema bien delicado. A veces siento que es más fácil comprar una impresora que los cartuchos, eso. Y porque después estarle refilando quiere ganar. No, pero es que los cartuchos valen casi lo que vale la impresora. Sí, antes se podía hacer eso, pero aquí había que resetear los cartuchos, hay un solo de más. Así que hoy no es tan conveniente tener impresor. No, yo no tengo. Very good, guys. Estoy viendo aquí graphic design. Tenemos a alguien de graphic design. Wow. I can change water. What? Sorry. Para poner el garrafón, no cualquiera lo hace. ¿Eso quería decir que poner el garrafón? No. Cuando se cambia el agua. Es que los carros tienen agua. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo cambia el agua usted? ¿Por qué la cambia? Bueno, mi papá me ha enseñado el mecánico que se le tiene que cambiar el agua al carro. Pero explíqueme que es la del carro, porque me dice yo puedo cambiar. Yo leí ahí, I can change water. Puedo cambiar el agua. Y yo, ¿en qué la cambiará? ¿En qué me la puede convertir? Enséñeme. Figures or paper. You can do figures of paper, paper figures. You can fix the table or the tablet. The table. Oh yeah, I can drive. Ese podría ser un mecánico también, un técnico mecánico. I can drive. Pero el estándar, ¿verdad? Porque el otro es como ir jugando videojuegos. Right? Yo puedo manejar los dos, pero mi problema con los automáticos es que le quiero apretar la, cuando voy manejando quiero darle a la palanca y se me olvida que es automático. A veces dan ganas de meter el clutch. Y se le va el pie al jugo a uno, ¿verdad? Ya, me pasa. Good guys, very good. Terminen de mandar los que van a mandar ahí. Uy, la última asistencia. Como dice mi abuelita, Jesús del Huerto. Enciendan las cámaras. Les voy a tomar la captura rápido. Qué barbaridad. Yo aquí leyendo lo que ustedes pueden hacer y se me olvidaba lo que yo tengo que hacer. Tengo, no es que pueda, tengo. Ok, a la one, a la two. Ay, qué bonitos quedan cuando se ríen. Gracias a la teacher, ya me lavo los dientes todos los días para salir ahí con una sonrisa colgate. No le pongo el filtro blanco a la compu. Okay, guys, so I'm gonna go ahead with the attendance. Rapidito la voy a hacer esta asistencia. Okay. Ana Trinidad Pérez de Guevara. Present. Andrea Estefanía Ramos Abarca. Present. Astrid Lizeth Díaz López. Present.
Cándida Janet Reyes de Sandoval. Present. Daniela Alejandra Durán Portillo. Present. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Diomedes Tito Montano Flores. Present. Edwin de Jesús Aguilar. Present. Edwin Jaciel López Sánchez. Emily Yamilet Ayala Díaz. Ahí está Emily, ¿verdad? Creo que es la que tiene problemas con internet. Yes. Emma Tatiana López Cermeño. Present. Yes. Esmeralda Carolina Torres de Tejada. Present. Fernando José Líquez Aguilar. Ítalo Vladimir Mejía Vázquez. Present. Bien. Salud. Jerry Alejandro Rivas Aracay. Present. José Eliseo Escamilla Dones. Present, teacher. Carla María Chitas Portillo. Present. Irma Susana Luna. Present. Okeli de Jesús Emestica Carranza. Roxana Maribel Mejía Alas. Present. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Joana Celina González de Vanegas. I'm here, teacher. Teresa Abigail Asensio Alfaro. Present. Carlota Alcira Ruiz Barrios. Rosa Guadalupe Barahona de Hasbún. Jessica Roxana Cortés Ortega. Rafael Armando Vázquez Cornejo. Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Present. Ahí está Walter. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present. Y Eric Jonathan Cornejo Lemos. I'm here. Excellent. Good job, guys. Bueno, para mañana vamos a hacer un repaso de del examen, pero también quiero que traigan tres cosas que ustedes pueden hacer utilizando el I can. Pero, una de esas cosas tiene que ser mentira. ¿Ok? Pero háganla creíble. O sea, no me vayan a decir I can go to the moon y traerle una piedrita, teacher. Puedo ir a la luna y traerle una piedra. Diga, Jerry. A mí me cae un mensaje de inglés corporativo que dicen que mañana hay una videoconferencia a las 9. ¿Hay una videoconferencia a las 9 sobre? Sobre el módulo 3. Una introducción, no sé, una conferencia formativa. Módulo, teacher. A mí no me cayó. A mí se me cayó ese mensaje. Vaya. Déjenme preguntar. Voy a escribir eso aquí. Un papelito y voy a preguntar a ver de qué se trata. ¿Ok? Y les dejo saber en el chat mañana de lo que me digan. ¿Ok? ¿Y por qué no a todos nos ha llegado ese mensaje? Claro, y qué raro porque es a la hora de la clase, ¿verdad? Yo pregunté si ya habían recibido mis documentos y no me responden aún. Me dijeron que estaban verificando. A mí sí ya me recibieron todo. Okay. Bueno. Pero voy a preguntar mañana para ver cuál es esta situación y les contesto mañana mismo. Ahora, solo recordarles lo que les digo ahorita. Tres cosas que ustedes puedan hacer. Una que sea mentira, pero que sea creíble y los demás tenemos que adivinar cuál es la mentira. ¿Ok? ¿Yes? Okay. Y mañana les aviso eso, Jerry. Okay. Have a good night, everyone. Bye-bye. Have a good night. See you later. Uy, no, una captura. Antes de que se vaya, no se vaya. Una captura. Ya me había ido. Ahí está. Gracias, guys. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Bye.